Hay un grupo que son reptilianos, entonces se le ha dado una mala fama porque el reptiliano viene a ayudar a lograr cambios. Para eso hace falta que haya movimiento. Y el reptiliano viene, como la sociedad o la persona no ha logrado un movimiento, viene y rácata. Entonces el reptiliano es el malo. No. El reptiliano tiene una intención de ayudar de una forma agresiva porque de la forma elegante y suave no se logró. Entonces, cuando se habla en los periódicos, etcétera, de los reptilianos, las personas que son reptilianos y son terribles, ellos tienen el lente muy pequeño. Ok, mira lo que hicieron y un desastre. Aquí, en este país, hubo un presidente hace varios años. Y muchas que se eligió, y muchas personas dijeron, pero no entendemos esto. No tiene... Y alguien dijo, ¿será que nos hace falta ese presidente para despertarnos? Porque esto es increíble. Porque casi todo el mundo sabe que esto no está bien. Así son los reptilianos. No son personas malas. Y no tiene nada que ver ni con malo ni bueno. Tiene que ver con intención. ¿Cuál es la intención de un reptiliano? Que las personas se despierten. Porque estamos en revelaciones. Todo el mundo se va a despertar. Y qué horrible despertarte en el medio de una oscuridad. O qué horrible despertarte y darte cuenta que es tu culpa de que tu familia está destruido. Porque insististe, porque hiciste, porque... Entonces, ya la era de información se terminó. Estamos en la era de transformación. Y si no estás transformándote, puede ser que se te parezca un reptiliano a destruir tu vida y tu ilusión de que todo pudiste tapar el sol con un dedo. Ellos no lo permiten. Y eso es bueno para nosotros.